Una presencia masiva sin precedentes logró la fórmula priista Terán Villalobos en el mitin realizado en la colonia Infonavit Alamito, donde la gente acudió únicamente para manifestar su apoyo y cariño a los candidatos del PRI a la diputación por el séptimo distrito Vicente Terán y la presidencia municipal Irma Villalobos. El aspirante del tricolor a la Diputación por el Séptimo Distrito, Vicente Terán fue el primero en tomar la voz para recordar que, gracias al apoyo de esa colonia, donde realizaron el primer mitin en el 2009, obtuvieron la victoria electoral. Su proyecto recalcó dará un impulso histórico a las carreteras para concretar las cuatro carriles de Agua Prieta a Cananea, la carretera Agua Prieta a Bavispe y la carretera de fronteras a Cuquiarechi, con lo que se detonará el intercambio económico del norte del estado. La candidata del PRI a la presidencia municipal, Irma Villalobos, manifestó que si la administración de Vicente Terán logró avances históricos en pavimentación y en entrega de computadoras, su compromiso es superar esos logros para que Agua Prieta tenga más progreso y los estudiantes aguapretenses tengan mejores herramientas para su educación. Una de sus propuestas detalló es darle más vida a la tradicional plaza azueta para que los adultos mayores disfruten semanalmente de muestras culturales y gastronómicas como la música de la banda municipal y el mariachi juvenil que será creado para ese fin. Un gran ambiente, con diversas porras y la música del grupo, etc., puso a bailar a miles de vecinos de la colonia Infonavit Alamito, quienes en todo momento dieron las muestras de respaldo a ellos dos. Reportó para Cuarto Poder. Robin Beltrán